presento a Rafael Navarro, es un experto en formación y asesoramiento en explotaciones de olivar en España y Portugal, y vamos, una eminencia en todos estos temas. Hola, buenos días. Bueno, os queremos agradecer ante todo que hayáis venido, que tengáis interés por este tipo de talleres que nos está ofreciendo Adezos con su colaboración. Y bueno, espero que os guste. Ahora vamos a dar una pequeña charla, luego vamos a ir al campo y una vez acabemos en el campo, la cooperativa de aquí de Villarino nos ofrece para todos los asistentes un vinito aquí en el bar del Teleclub, ¿vale? Venga, por lo dicho, muchas gracias. Hola, buenos días. Primero suelo hablar muy rápido y como tengo otro dialecto, si no me entendéis, a ver si baja, que me suele pasar cuando me salgo de mi comunidad. Bueno, me presento un poquito más profundamente. Soy Rafael Navarro, mi formación es biólogo, soy licenciado en biología y mi trabajo es asesorar en el manejo a fincas pues toda España y Portugal. Yo llevo fincas tanto de Andalucía, soy de Córdoba, pero yo subo a Castilla, Extremadura, yo subo a Portugal, también llevo alguna explotación. Y mi trabajo es decir, visitar la finca, la visito una vez, dos veces al año, dependiendo, una vez puntual, y decir todos los aspectos del manejo, decir, pues, recomendar a la finca de qué forma tiene que hacerlo, tanto manejo de suelo, poda, nutrición, tratamiento. Y también, pues, puntualmente a lo largo del año, en una zona y en otra, pues hago formación, a través, o sea, una figura como la que estamos hoy, a través que me contrata alguna asociación, o incluso en fincas grandes, pues para formar al personal, a los trabajadores de la finca. Tanto el manejo como el poda. Vale. Hoy vamos a hablar, o sea, vamos a hacer una jornada con una mañanita de poda que vamos a dar unas pinceladas. O sea, obviamente de aquí, maestro podador, no sale nadie, imposible, ¿no? La poda es un oficio, y como cualquier oficio, porque necesita mucha experiencia, pero por lo menos hoy os voy a transmitir ideas que las suméis a las que ya tenéis vosotros para que el trabajo que hagáis de aquí en adelante pues sea un poquito mejor. Lo ideal sería, pues decir, este año una mañanita, o el año siguiente otra, que también cuando no es lo mismo. El primer año que se da la poda al olivo, al siguiente año hay que hacer otra cosa diferente, así sucesivamente. Hablar un poquito, nada, 10 minutillos de conceptos teóricos. A ver, el olivo, no, todos los árboles frutales, si no los podas, muchos piensan bien, o sea, cualquier persona que en la agricultura dice, bueno, si a un árbol le quita las ramas, va a producir menos. ¿Cómo puede ser que los árboles quitándole ramas, para qué se le tienen que quitar ramas a un árbol para que produzca más? Me da igual que sea una encina, que sea un olivo, que sea un naranjo. Pues porque, digamos, pues la poda se hace, o sea, la teórica de la poda es hacer un mejor reparto de la savia y de la luz en el árbol para que el árbol sea más productivo, digamos, aumentar la eficiencia del árbol. Un árbol, un olivo, por ejemplo, que no se poda, que se tira muchos años sin podar, lo veis, lo que tiende es a ser grande en altura, en anchura y espeso, como una encina, como cualquier otro árbol de hoja perenne. ¿Por qué se pone grande, ancho y espeso? Los árboles, o sea, todas las plantas de la naturaleza, se pelean entre ellas por el espacio y por la luz y por el agua. Por lo tanto, un árbol lo que quiere es ser grande, ancho y espeso, para que al lado y debajo no le salga ninguna otra planta, o sea, una encina, la hierba, dando sombra al suelo, con las raíces absorbiendo la mayor parte del agua y nutrientes y así impidiendo que otras plantas competidoras compitan por el agua, por los recursos. Por eso, un olivo lo dejamos sin podar, lo que se quiere hacer es grande y espeso para dar sombra al suelo. Si os vais a un sitio que haya encinas, por ejemplo, que esté relativamente grande y espesa, veis que debajo no sale apenas hierba. Es tanto por tanta hoja de composición, pero sobre todo porque no llega no llega la luz al suelo. Pues eso es lo que quieren hacer los árboles por naturaleza, que no llegue la luz al suelo y es su herbicida, para que nosotros entendamos. Pero un árbol con esta característica no es más productivo, porque la naturaleza, los árboles producen cuando está garantizada su supervivencia. Primero quiere sobrevivir y después ya, digamos, cuando está garantizada su supervivencia, producir. Nosotros con el manejo, o sea, controlamos la hierba, con la herbicida, con el laboreo, con el rebroce, ese trabajo se lo quitamos al olivo. Por lo tanto, no tiene, o sea, el olivo no necesita estar denso, opaco, espeso, que no deje pasar la luz al suelo porque nosotros le quitamos el trabajo de competir con la hierba. O sea, por lo tanto, olvidaros de la idea de que un olivo grande, espeso, echa más. No. O sea, ya seguimos hablando. Más de uno, no sé qué porcentaje, exponencialmente con la edad, se va a echar la mano a la cabeza cuando veáis lo que se va a hacer hoy. Más de uno, más de dos, más de tres. ¿Por qué?
cuando vemos otra imagen de olivares en Andalucía, pues veis muy verde, muy bonita, veis hoja. Aquí veis nada más que leña para la chimenea. La leña no produce, lo que produce es el tal. Por tanto, eso tenéis que pensar. No es el árbol más grande, más alto, el que más produce, sino el que mejor reparto de savia y de luz tiene. Y hoy lo que vamos a hacer es dar unas pinceladas de mejorar el reparto de savia y de luz en el árbol para hacerlo más productivo. Lo que decía, dice, vale, pues vamos a suponer que ya tenemos un árbol que percibe que no tiene competencia por la hierba, pues entonces dice, vamos a subir, vamos a mejorar la iluminación. Con cualquier fruta, veis que donde están las frutas más grandes, más gruesas, en las partes de fuera, las partes de arriba donde da más la luz. Un olivo que está sin podar, se pone redondito y tiene aceituna por la parte externa. Por la parte interna tiene pocas, más pequeñas, y las partes pegadas abajo no tiene ninguna. ¿Qué pasa? Todos esos brotes que tiene el olivo por la parte interna, que le da poco la luz, que vemos que son palillos secos, cuando otra quita en la punta, que te lleva haciendo una pequeña, esos brotes están absorbiendo savia, pero producen poco. Por tanto, igual que si en una empresa hay un trabajador que no desarrolla su trabajo, ¿qué es lo que hace el empresario? Usted está despedido. Pues digamos nosotros, lo que vamos a optimizar con la poda es eso, que todos los brotes productivos del árbol estén correctamente iluminados, y ya veremos también el tema de la savia. Por lo tanto, que os quede claro, que el olivo grande no es el que más produce. Nosotros lo que vamos es a optimizar el olivo para que produzca más. A la hora de podar, dice, vale, aquí está el olivo. Dice, tengo que quitar una rama, o sea, un porcentaje de la copa, y dejar un porcentaje. Dice, a la hora de quitar, ¿cuál quito? En general, podemos decir que a cada rama le vamos a poner una nota del 1 al 10 y vamos a quitar las que tengan peor nota, y para quitarla a lo más largo, en torno de media un 25% de la masa foliar. En torno de media, habrá olivo que se le quite más, habrá olivo que se le quite menos. Y cada año la poda lo que va a decir, cada vez que se pode, quitar las ramas que estén peor, quitar las ramas que estén peor. Cuando lleva muchos años un olivar seguido de una poda correcta, casi ya ramas incorrectas que me quita, lo que tenga que hacer, aclaré. Y digamos, un olivo con todas las ramas en posición correcta son los que son más productivos. Este olivo vuestro, yo estoy dando una vueltecita, además conozco también a esta zona de Castilla y León, que también está haciendo lo mismo que aquí, están produciendo muy por debajo de su potencial, por la poda y por el resto de manera. Pero la poda en sí puede suponer 50% de la productividad del olivar. O sea, de un olivo podado a sin podar, solamente haciendo la poda, o sea, sin ni siquiera controlar el suelo, sin fertilizarlo, te puede subir la producción un 50%. Si ya le controla bien el suelo, ya le metes fertilizante, puede subir bastante más. A la hora de podar hay como un protocolo, yo como decía en otros cursos, como un código penal. Hay cuatro artículos en el código penal, o sea, en el código de la poda, y cuando vayamos a podar, ¿de qué rama quito? Pues echamos un vistazo al código y así digamos que vamos a directrices. El primer artículo del código penal de la poda, para que me entendáis, adaptar el olivo al sistema de recolección. Nosotros no somos como un zorzal, venimos volando, cogemos si no con el pico, nos vamos. Nosotros tenemos que coger la aceituna con medios mecánicos, por lo tanto, la forma, la arquitectura del olivo, tenemos que adaptarla al sistema de recolección. Por lo que me comentáis aquí, la mayoría, con peines, ¿no? O sea, con peines eléctricos, ¿no? Con vara de palo de toda la vida y con máquina de gancho, poco, ¿no? Algo también, pero poco, ¿no? Y algo con paraguas, como habéis dicho, pues, no. Menos todavía. La inmensa mayoría con peines, ¿no? Con peines eléctricos de gasolina, de lo que sea. Y vara. Vale, pues por ejemplo, así a grosso modo, para peines, necesito el olivo, digamos, no muy alto, a no ser que traigáis a afroamericanos de la NBA para coger aceitunas. Y es como si son este como yo, imaginaros lo bajito que tiene que estar el olivo para poder llegar cómodamente y digamos con la producción sobre todo por fuera, o sea, por dentro, como que dicen, poca producción para que sea rápido. La recolección no puede ser que una persona salga a 100 kilos, 200 kilos por persona y día, porque entonces 600 no es económico. La recolección tiene que cundir, o sea, que una persona desarrolle mucho trabajo. Por eso tienes que adaptar la poda para que la recolección sea eficiente, sea rápida. La recolección es el mayor coste del olivar, sea en plan domingo o sea en plan empresa agrícola. Por lo tanto, en la poda lo primero es decir, adapto el olivo a la recolección. Cuando llegamos a una finca le decimos, ¿usted cómo recoge la aceituna? Con vibro, con máquina de gancho, con peine. Y ya, digamos, la poda la giramos así. Por ejemplo, si fuera para paraguas, ahora veremos, pues necesitamos una rama relativamente, o sea, con un ángulo de unos 60 grados, relativamente vertical, para que el tronco cuando vibre, la vibración se la lleve a la rama y vibre bien. Por ejemplo, ramas bajeras, hasta que están en péndulas, tocando el suelo, para el paraguas no sirven porque tocan la lona, no vibran, por eso. Un mismo olivo, o sea, una misma variedad, no se poda igual si se va a coger con paraguas
o si se va a coger con los peines. Con los peines, por ejemplo, tú puedes poner ramas casi tocando el suelo, que hace rrrr, echa mucha aceituna, las coges, pero para el paraguas no te sirve. Por eso, artículo 1 de la poda, adaptar la regulación. Artículo 2, mejorar la iluminación. Si ahora nos vamos a cualquier olivo que esté sin coger, a cualquier olivo que esté sin coger, cogemos un puñado de aceituna de la parte alta, la cogemos en la mano. Y ahora, de la parte baja del medio, buscamos y cogemos otro puñado. Y abrimos las manos y la aceituna de la parte alta es doble casi de grande que la de la parte interna, sobre todo cuando salimos cargados. ¿Por qué? El agua es la misma, la sal es la misma, pero la luz es la que ha hecho que el fruto sea más grueso y tenga más rendimiento graso. Por lo tanto, tendríamos una agua sin parar, aceituna de primera, en la parte alta externa, aceituna de segunda, en la parte media, y aceituna de tercera, en la parte interna. Es más pequeña de la parte interna y con menor rendimiento graso, o sea, menor porcentaje de aceite. Y si hablamos de calidad, también es peor. La aceituna iluminada tiene más polifenoles, más carotenoides, todas estas cosas. Por lo tanto, con la poda, tenemos que asegurar que todos los brotes del árbol van a estar bien iluminados. La esfera, o sea, cuando un árbol lo deja sin podar, lo que tiende es a la esfera, porque él no sabe que está aquí para echar aceituna. Él piensa y dice, me tengo que poner grande y redondo para el hielo. O sea, tú lo digo, lo deja de podar y corriendo a buscar la forma esférica. En la esfera es la forma física que menor relación superficie-volumen tiene. ¿Qué quiere decir? Que es la forma que menos superficie expuesta tiene y más volumen tiene. Con esta forma, digamos, por eso, solamente habría aceituna por la parte alta y la parte externa. Con la poda, lo que tenemos que es evitar, o sea, huir de la forma esférica. Tenemos que buscar, el olivo que tenga la forma, siempre dentro, o sea, basado en la copa, en forma de vaso, si habéis dado el cursillo de almendro, muchas cosas son similares, o sea, o idénticas. Forma de vaso multilobulada policónica, que es decir, con muchas entrantes y salientes. Si me cojo un drone y me pongo encima del olivo, tiene que aparecer una esfera de mano. Y si me pongo mirando el olivo de cara, tiene que aparecer una palmera con las ramas para todos los sentidos para afuera. O sea, una para arriba, otra para la derecha, otra para la izquierda. Para que haya entrantes y salientes para que entre la luz. Es la forma, digamos, física más eficiente para garantizar la iluminación. Por lo tanto, ahora que veamos las mejores olivas con forma esférica, hay que romper esa forma esférica, porque esa forma es la menos eficiente de cara a la iluminación. Artículo 1, ¿cómo se come la aceituna? Artículo 2, la luz, que tenemos que tener todo el olivo con la aceituna de primera. No puede haber aceituna de primera, segunda, tercera. Artículo 3, relación hoja-madera. ¿Esto qué es? Muy sencillo, vamos a ver. En las plantas, la hoja verde, ya sea la hoja verde adulta, es la única estructura que produce, o sea, fotoasimilada, produce nutrientes y lo reparte por la savia para el resto del árbol. O sea, a la hoja adulta le da el sol, le llega la savia desde la raíz y ahora produce alimento para las hojitas que están naciendo, para las flores, para los frutos. Muy importante, para la madera que va creciendo, ahí los anillos de crecimiento cuando corta un tronco, y para las raíces. Por lo tanto, si tú coges un árbol, le quitas toda la hoja, la pones en una báscula, le quitas toda la madera y la pones en otra, contra menos madera haya para el peso de hoja, digamos, los frutos y las raíces estarán peor nutridos, porque mucha savia se deriva a la madera. Por eso tenemos que buscar que haya la mínima madera estructural necesaria del olivo, para que el reparto de savia, ¿a dónde vamos? Lo que he dicho de reparto de savia, sea el más eficiente. ¿Esto cómo se hace? Por ejemplo, la mayoría de olivos, veis que tienen 5 o 6 ramas principales. No se falta, con 3, 2, 4, 3 sería más o menos lo óptimo, en olivos con sus ramas originarias. Cuando ya llegamos, si llegamos a ver algo de poda de renovación, ya puede tener 5 o 6. Pero digamos, las ramas primarias que tiene el olivo, me da igual que tenga el olivo 5 años, que tenga 500. Si son las primeras ramas que tiene el olivo de forma original, con 3 ramas de sobra, luego lo que hace, entonces, si 3 ramas, entonces, ¿cómo cubre? El olivo le corte, lo que le corte es corriendo, busca otra vez la forma esférica. Es su genética, no se puede evitar. Con 3 ramas puede estar el olivo exactamente igual de grande que con 5, pero soporta menos madera. Y digamos, hay más savia para los brotes vegetativos, que es donde está la aceituna, y para la raíz, que es la que mete savia para arriba. Por lo tanto, relación a madera. Quitar el número de ramas, el mínimo de ramas estructurales posible. Otra relación a madera, sea otro punto para atacar la relación a madera. Ahora veremos en olivos, sobre todo, que están muy espesos, o sea, muy juntos unos con otros, que están muy redondos, que por dentro, donde metemos, está todo seco. Está todo seco, porque si nos metemos debajo de un pino, debajo de una encina. Porque donde no le da la luz a las plantas, a los árboles,
la misma planta mata esos brotes. Dice, este brote no le llega a la luz y le tengo yo que mandar savia de la zona de arriba para darle de comer. Este lo mata, o sea, el mismo árbol lo mata. O sea, eso lo veis en una encina, en un pinar muy espeso, veis que nada más que hay verde arriba, luego todo el pino está seco, o sea, todo lo que hay aparte, porque no le da la luz. Eso es natural, el mismo árbol mata, por eso. Pero mientras que me muero o no me muero, que está, digamos, con algo de vida, sigue chupando savia. Pues si toda esta ramilla seca, los secos, lo decimos nosotros, se los quita al olivo, le pega también, digamos, mucha savia que se estaba derivando a unas ramas que producen poco, se va a las ramas externas que producen más. Pues, digamos, hacer con la ruedecita, más savia para la zona iluminada. Luego, como también he visto por aquí, algunos olivos que le han podado como para poner un nido de cigüeña encima, o sea, lo han abierto un montón. O sea, las ramas muy, se le han quitado todo lo de arriba. ¿Qué van a hacer esos olivos? Llenarse de chupones. ¿Sabes lo que se va a chupar? No sé cómo. Le decís chupones aquí. O el chupón, fiaros, puede ser así de alto y la hojita así de pequeña. Relación hoja-madera malísima. Es un palo, o sea, es como un palo de fregona con cuatro hojas. Pues tenemos que podar también evitando, en la medida de lo posible, que el olivo críe chupones. Por eso, abrí el olivo por arriba como un cochinillo al horno, o sea, con esto de plato el tío que ha salido por otra comunidad. Nada. Tenemos que, ya lo veremos en el campo, podar de forma que el olivo eche los menos chupones posibles, porque el chupón, o sea, como su nombre indica, se lleva mucha savia y tiene mucha madera y no produce. Por tanto, y se va a decir, voy a atacar a la relación a la madera. Dejar el mínimo de ramas estructurales posibles. Quitar seco, evitar que el olivo me eche chupones. Digamos, sería lo de la relación a la madera, el tercer punto. Y el cuarto, que por lo que he visto también no hace falta, vamos a ver. El cuarto sería adaptar el tamaño del olivo a la realidad hídrica y lumínica de la finca. Dice, ¿qué dice este tío? Muy sencillo. Hay olivos por aquí que he visto, por estas dos, que se tocan casi unos a otros. Se tocan. La copa, se ha quedado lo mejor este espacio entre la copa de este olivo y este olivo. Estamos diciendo que la luz es la que produce la aceituna. Imaginaros el olivo como un parque solar, de estos sí que hacen electricidad. Cada hoja es una plaquita de hacer electricidad y el aceite de oliva no es ni más ni menos que luz solar condensada. O sea, lo mismo que las placas solares convierten la luz del sol en electricidad, la hoja del olivo convierte la luz solar en aceite de oliva. Por lo tanto, un olivo que esté aquí y esté en otro lado, el sol, cuando a lo largo del año va girando, se da sombra uno a otro. Por tanto, esto no puede ser. O sea, un olivo no puede darle sombra al que queda atrás. En olivares que estén muy juntos uno a otro, leña al suelo para que haya espacio entre ellos que sean más multilobulados policóticos. Como te dicen, pues aquí hay muchos olivos que se tocan uno a otro, ni de coña pueden estar así. Olvidaros de que contra más juntos más olivos vaya con más aceituna, que no es así. Porque esos olivos muy juntos lo que hacen es tirar chupones para arriba, buscando la luz. Y el olivo echa aceituna en el ramón, o sea, en las ramas horizontales, sobre todo, que es donde no hay problema de luz. Si el olivo percibe que hay competencia por el espacio, el olivo no sabe si es otro olivo, si es una encina, si es un pino. Y se voy a tirar para arriba, que este se me echa encima y me mata. Pues si percibe que tiene sombra de los lados, lo que hace es, o sea, cambia fructificación por crecimiento vegetativo. Tirar para arriba, para ponerse encima del que le está dando sombra. Y se olvida de producir. Por eso nosotros, el olivo produce cuando el olivo está a gusto. Nosotros, la novia, nos daba un besito cuando la llevábamos de paseo, cuando la invitábamos y éramos un galán. Si eres un gañán, no te da un beso ni te coge la mano. Pues lo mismo el olivo tiene que estar desahogado, a gusto. No se puede ponerle una pistola en la sien para que eche aceituna. Por eso, el artículo 4 dice, adaptar el tamaño de copa del olivo al marco que hay, por así decirlo. O sea, para que no haya competencia, o sea, para que un olivo a otro no se dé luz. Luego la veremos en el campo, tú te pones en la calle, el olivo se te pone así. La altura de los olivos no puede ser mayor que la anchura entre copas. Eso lo veremos en el campo. Por ejemplo, si mira esto, imaginaros que está la anchura entre las copas. Pues la altura del olivo no puede ser mayor a vuestras cabezas. Porque si no, ya por la mañana y por la tarde se da sombra uno a otro. Por eso hay aquí olivos que se tocan uno a otro, que no echa más aceituna, que no echa. No empeñé, que contra más planta ponga más aceituna cojo, que no lo cogéis más. Demostrado. Y luego, otro, dentro del artículo 4, el agua. Aquí, tenéis una media que está mirando el mapa de la media y demás, unos 500 litros de precipitación media anuales. En Andalucía, la media de la zona de Limarero también está en esa plumetría. Lo que pasa es que nosotros tenemos temperaturas mucho más altas y hay más vapor de transpiración.
Por ejemplo, nosotros aquí tenemos muchos robles melojos. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que aquí en verano hay pocos traídicos en el suelo, porque aunque llueve una cosa normal, pero hay poca temperatura. Bueno, pero tan olivares de una finca, lo que hay encima del suelo, como lo que hay debajo. Si ponéis los olivos muy juntos, la raíz de un olivo compite con la del otro. Ahí viniendo para acá, hay unos pedacitos que son picuales, y están, que se tocan unos a otros, y los olivos los veis, están amarillos. Y la aceituna así, como mosca. ¿Por qué? Porque esa superficie de suelo no era capaz de darle el agua que todas esas copas demandan. ¿Qué ha pasado con la productividad? El señor, que la planta aquí, incluso el propietario, no sé qué ver, se pensaba que contra más olivos más grandes, más aceituna de agua, y no coge más, porque las aceitunas son moscas, son conguitos. No sé si me entendéis. Porque el olivo dice, si yo me estoy muriendo de sed, ¿cómo voy a poner la aceituna gorda? El olivo piensa primero supervivencia como individuo. Y cuando todo va bien, se dedica a producir. Porque las personas, cuando ya tienes tu piso, tienes tu casa, tienes la cuna, ahora le quitas la escopeta al seguro y dices, ahora sí dejo a la mujer embarazada. Igual, en el olivo, olvidaros que muchas plantas juntas van a producir más que una planta que está desahogada. O sea, a la tarde le coges más kilos. Cuando están los olivos desahogados, sin problemas de competencia con la luz y con el agua, que si están forzados. Si pensás, si controlamos la hierba para que la hierba no compita a la raíz de la hierba con el olivo, si los ponemos juntos, pues es que está compitiendo un olivo con otro, estamos las mismas. O sea, poner los olivos juntos viene a ser lo mismo que no cuidar la hierba. No tiene sentido. Yo digo, ahí, o sea, como viniendo de Vitigudino, creo que de la carretera, hay unos que hay aquí a mano izquierda, o sea, a mano derecha, a mano derecha, están amarillos. ¿Desde esto qué es? Y son picuales. Que no hay agua para tanta masa variada. Por eso, llegamos a la finca y dice el artículo 4. Jefe, aquí la aceituna, ¿cómo es? Dice, el hueso aquí es como un conguito. Pues aquí, esto es mucho arroz para tan poco pollo. Corta la bestia. Y ahora, al cortar la bestia, o sea, quita bastante rama, o incluso quita árboles enteros, que están, yo qué sé, muy juntos, están a 3, vamos a suponer que están a 3x6. No, pues déjalo a 6x6. Pues el que queda, dice, hostia, empieza a crecer más, y pone la aceituna más gorda, y al final, al estar en la cual más kilos. Para empezar, se coge aceituna en ramos horizontales que no tienen problema de luz ni de agua. Olivo que se toca uno a otro, lo que tira es chupones y encima la aceituna más chica. ¿Vale? Pues esa es la teoría. Luego, la práctica en el campo. Cada olivo te va a pedir una cosa. Vamos siempre buscando la forma esta de copa, o sea, como digamos, como buscando la forma de vaso, con sus tres ramas principales, ya estoy diciendo lo típico, que por medio no haya ninguna rama gorda vertical, como en todos los frutales. Pero luego, que a lo mejor, por ejemplo, en otros frutales se ataca tanto, intentar reducir al mínimo el número de ramas. No te gusta, por ejemplo, los almendros también se busca tres ramas, ¿no? Pero en otros frutales, los baricoques, da igual, lo que es con 5 o 6 ramas. Tres ramas, 2, 4, pero más no. No echa más aceituna de olivo si parece la jaula de un pájaro perdido. O sea, aquí hay afición a la casa con reclamo, no sé, aquí a lo mejor no. Reclamo antiguamente. Habéis visto la jaula de los pájaros perdices, ¿no? Que son todas hambre uno a otro, que nada más que puede sacar el pico. No tiene que estar, digamos, me daron la jaula que le dais la vuelta. No tiene que estar el olivo así con 5, 6, 7 brazos. No echa más aceituna por eso, con sus 3 brazos y tal. Ahora vamos a ver en campo, cada olivo pues va a pedir una cosa diferente, porque lo que vamos es a mejorar el olivo. No nos lo vamos a cargar. Nosotros queremos, después de podar, que esté mejor. Obviamente, todo no lo va a quitar, porque hay muchos olivos que dicen es que no hay ni una puñetera rama bien puesta. Hay otros que están bastante bien, pero yo he visto que hay algunos olivos que no hay una rama. Pues este año se cortan 2 o 3 ramas, que peores estén. Al año siguiente de poda, otra vez. Y digamos, dentro de unos años, pues dice, pues tiene todas las ramas bien puestas y dice, verás, dice, ¿qué ha hecho la producción? Dice, chacho, me ha hecho así, para arriba. Y echando el mismo abono que estaba de la igual, solamente mejorando la poda, la producción puede subir un 50%, como estaba diciendo. ¿Vale? Bueno, como ya vengo yo de vuelta, tengo ganas de dar muchos cursos, va a haber sector crítico, va a ver quién se echa las manos a la cabeza y vamos a estar una mañana y estamos 50 personas y todos nos podemos meter debajo del olivo a ver lo que están haciendo. Por lo tanto, para que esto luzca, o sea, para que esto sea útil, vamos a intentar que las críticas, los comentarios sean mínimos y constructivos por ustedes. Si el curso durara una semana, daba para debate por cada rama que cortábamos. Pero si queremos con luzca, que salga contento y que yo pueda volver a aparecer por aquí, pues vamos a ser intensivo, dando ideas. Obviamente, a ver, yo como he dicho, llego a finca a cortar paños. Si ahora llamáis a un cortador de donde sea, os va a hacer la corta de su pueblo, que es esta variedad, este tamaño de olivo. No.
Yo llevo 1.400 puertas España, yo soy de Córdoba capital, pero yo no estoy, como que dice, sesgado a la poda de Córdoba, ni a más, Córdoba según la comarca hay un estilo de poda. Yo traigo una poda universal que trae lo mejorcito de cada casa. Por eso, habrá, o sea, habrá golpes en la poda, que ahora dice gente del norte de Córdoba que vean, yo lo veo bien. Y ahora, en cambio, uno de Granada, digo, pues eso es un disparate lo que ha hecho. Y en cambio, en otro libro pedía otra cosa y al revés. El de Córdoba me dice, ¿para qué hace eso? Y el de Granada dice, eso está bien hecho. Yo no me caso con ninguna poda. Digamos, soy neutral como Suiza en la Guerra Mundial. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer? Una poda, digamos, de olivo universal. A fin de cuentas, la poda varía, depende mucho de la variedad. Ahora lo veremos, he visto aquí que hay cobras rosas y más allá que hacen. Cada variedad, al final, se comporta de una forma, lo mismo que la aceituna. Tiene una forma y un tamaño diferente. Luego, la forma de crecer es diferente. Pero bueno, con una mañana que vamos a echar, tampoco da para salir con un título aquí y nada, ¿no? Así que eso es lo que haré. Me han comentado en una finca que hay olivos grandes, medianos, chicos. Eso es lo interesante, que veamos muchos tipos, digamos, de olivos diferentes, porque al final cada uno, a efectos prácticos, quiere, digamos, darle unos golpes diferentes. El artículo penal, este que he dicho de los cuatro puntos, es el mismo siempre. Cuando hay dudas, tiro. El uno, ¿cuál era el uno? Acordaros que esto sería el tecnólogo que cae en el examen. La adaptación a la regulación, cuando vayamos a una finca, o sea, la mía dice, ¿tú cómo coges la aceituna? ¿Usted cómo coge la aceituna? Así. Pues si es con paraguas, el olivo chorreo, o sea, que las ramas parezcan como hojas de palmera cayendo para afuera. Para adentro alguna también, pero más chiquita, ramas fuera. Que esto con paraguas, como si fuera un ramo de flores. La rama con un ángulo de 70 grados. La uno. La dos, la luz. No puede pararse un mochuelo dentro del olivo y que yo no lo vea desde lejos. Un tío tiene que estar al otro lado del olivo y no te voy a decir que le vea la hora del reloj, pero la cara se la tengo que ver. No, es que le has quitado mucho. También os digo, cuando al olivo le quita, como estoy diciendo, le quita madera. O sea, con la mejor iluminación. Si al año te crecía el brote esto, con esta poda al año te crece esto. Y me ha pasado, bueno, me pasa y me pasará siempre. En estos cursos, polémica, algunos me voy, no sé qué. Y yo digo todo, en verano hablamos. Los olivos que se han podado con estas directrices en verano han crecido el doble y han enganchado doble la aceituna. Dice, ¿cómo puede ser? Porque le he quitado lastre al olivo. Por eso, pensad que vamos a quitarle lastre, no vamos a quitar producción. Con la poda que hagamos, yo demuestro, y si dejamos un hilo sin podar, y el hilo de aquí podado, como digo, en verano me decís la aceituna que tiene cada uno, en verano no estoy. Lo que vamos es a quitarle lastre. Pero aquí, profesionalmente, nadie vive del olivo. Lo tenéis como segunda actividad o tercera. Por lo tanto, aquí lo que pasa es que no hay una cultura de manejo del olivo, porque aquí casi todo lo que hacéis, lleváis la aceituna y os traéis la garrafa de aceite, por lo que me estáis comentando, y mucha gente dice, si yo con 10 garrafas tengo para tamaño, ¿para qué quiero que el olivo me eche más? Pero digamos, eso es como quien dice ahora mismo, no es asunto mío, no es mi trabajo. Yo lo que voy a meter, idea en la cabeza de cómo la producción que suba. Y digamos, un costo asumible, no voy a hablar, o sea, no estoy hablando nada ni de echarle más abono, ni riego, de eso no viene a ver el cuento. Si queráis, organiza otro curso lo que sea para eso. Vamos a hablar solamente de poda para mejorar la productividad del olivo. Y ya digo, dice, si, oye, mi finca es de presupuesto limitado, yo no me quiero gastar mucho el olivo. Solamente con la poda y el manejo de suelo, estamos hablando del 80% de la producción. O sea, olivares que a la más no abona ni los trata. Solamente controlando bien la hierba y con la poda, te puede estar el olivo produciendo un 75, un 80% del máximo. Si quieres subir, ya te metes el abono y los tratamientos. Pero solamente con la poda y el suelo, que es lo que se hacía antiguamente, antes que existieran los fertilizantes, el olivo puede estar echando un 75, un 80%. Preguntarme alguna cosilla, dudas, ruegos, preguntas. O he puesto la cabeza como loco. Dígame usted. La diferencia entre luz y sol. Sí. Yo tengo entendido que si, por ejemplo, le abrimos mucho y le pegamos, no le dejamos sombra en el medio, el sol quema el tronco. Eso se va a pasar lo paso por alto. El olivo por naturaleza, como he dicho, es esférico. O sea, digamos esférico. Aquí no hay olivo silvestre, digo, subiendo para acá desde Córdoba, en el Valle del Río Tajo, no me acuerdo en qué en la provincia de Cáceres, ahí hace mucho, o sea, olivo silvestre. Si los veis, son redondos, o sea, son como una media naranja. No tiene, o sea, las ramas tocan el suelo, no como una encina que quiera que no tiene algo de tronco. ¿Qué quiere esto decir para la pregunta que ha hecho el compañero? No tiene ninguna selección genética del olivo para protegerse del impacto directo de los rayos del sol a la madera. Porque por naturaleza nunca le ocurre, o sea, porque nunca en la naturaleza el sol le da directamente a la corteza del olivo, solamente el tronco, si a la madera. Por lo tanto, cuando hacemos estas podas de abrir el cochinillo al horno, como yo le digo, de abrirlo mucho por arriba, achicharramos, o sea, el sol quema la parte de arriba de la rama. No sé si veremos alguna, yo por aquí no he visto.
Por lo tanto, es lo que decía antes, si podamos de esa manera, rebajamos la relación a la madera, producimos chupones y provocamos el quemado, creo que está diciendo el compañero. Pues estamos hablando de luz, no de chicharra. Es buena pregunta. Yo aquí es que no me quiero decir porque no he visto muchos, he visto algunos así, pero no he visto muchos, pero hay sitios que le quitan sistemáticamente todo lo que crece por arriba. Como si yo digo que parece que pasan el cepillo del carpintero a las ramas. Le pasan el cepillo del carpintero y si estos chupones lo digo, por así decirlo, para protegerse, no para proteger, pero bueno. Pero si esos chupones se los quitan a principios de verano, se queda ya la madera desprotegida y se quema. Exactamente. Y ahora esa madera muere, por ahí corre menos savia y esa rama ya pierde a flujo de savia. Pensad que lo que queremos es mejorar el reparto de savia y de luz. O sea, con quemando sea una rama que se la quemó un sector, por ahí no corre la savia, ha empeorado el reparto de savia. Los repartos de savia, ya lo digo también sobre el campo, ya lo digo. A ver, la idea es intentar buscar un árbol con las ramas lo más homogéneas posible en grosor y en ángulo. O sea, digamos que sea el olivo, como quien dice, lo más simétrico posible en altura. O sea, digamos, imaginar tres ramas que las tres tengan el ángulo respecto a la vertical más similar, el grosor más similar. Y ahora, ya efectos prácticos, cuando vayamos al campo, lo que dice, vamos a buscar la más gorda, la más derecha, a esa, a ver qué la hacemos. Esa es la primera, o sea, muerte, al gusto. Lo que intentamos siempre buscar, ramas, digamos, con un ángulo, ya dependiendo de la sistema de protección, entre 45 y 60 grados, y cada toda con la misma separación una de otra, y con la misma anchura y la misma verticalidad. Y lo que dice el compañero, abrir el cochinillo al horno, nada, que por aquí por la carretera he visto algunos que sistemáticamente le han quitado todo lo de arriba. Pues eso, nada, está bien la pregunta. Bueno, ¿otra? ¿Alguna otra? Dígame usted. ¿Cuál sería el mejor tiempo para la poda? Pues, vamos a ser francos, si es, a ver, la poda tiene que ocurrir entre, o sea, el periodo de tiempo comprendido entre la recolección y que se acabe la helada. Estamos en periodo de helada, pero, por ejemplo, si hay una parcela con orientación al sur, que está en un, o sea, en una zona elevada, sabéis que la helada no cae, la helada cae en los sitios bajos, en los... Por eso, si digamos ahora vamos a una finca y si tengo los olivos como en un valle, que aquí me están cayendo helada hasta febrero, yo en diciembre no lo tocaba, porque el olivo cuando la poda quiera que no, se queda más clarito y la helada, o sea, la parte interna del olivo se puede, sufre más la temperatura. Un olivo podado, 2, 3, 4 grados bajo cero, no le pasa nada, pero si ahora viene una filomena, alguna cosa esta rara, el olivo que está podado sufre bastante más que el que también podado. Por eso, por ejemplo, si veis la aceituna de mesa que nos comemos en los bares de nuestra casa, viene casi todo de la zona de Sevilla. Sevilla, digamos, el clima que tiene está cerca del mar y tiene un clima de carajo, clima físico que no cae. Ellos terminan de colocar la de mesa en noviembre, o sea, a final de octubre, noviembre, y están ya podados, o sea, ya tienen los olivos podados, pero hasta aquí no cae. Y en cambio, yo también llevo, o sea, en Andalucía, hay zona en Granada, Jaén, que hay olivos a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Hasta mayo y junio están podando. Por eso, porque el olivo podado sufre, sea más susceptible a la helada. Ah, dice mi parcela, dice me cae la media baña, dos o tres heladas, un poquillo la hierba blanca por la mañana y a la tía me hasta. Y la ley siempre sin miedo. Yo hablé precisamente de eso cuando me contaba, digo, la fecha a lo mejor más chachi sería febrero, por la zona que está ahí, enero, febrero, pero bueno, si ahora vamos a comer, os digo, una parcela que está en un alto, sabéis la edad donde cae, siempre en los bajos, en los valles, la vacua. O sea, si la finca está en un alto, que le está dando el sol desde que sale hasta que se pone, la helada casi no hay, no hay problema por hacerlo. Yo tengo unos toquitos de mi familia, pero están en un sitio eso que no hace frío. La cogimos la aceituna el 3 al 4 de noviembre y a la semana siguiente cortado. Pero claro, no hace frío. También el olivo que se ha podado, que no lo podáis, la hora que ha quedado durante todo el invierno le está dando mejor el sol, la luz solar, que si no estuviera podado. Por eso, el olivo podado siempre que el hielo no le haga daño, o sea, si la poda se hace temprana, ha cogido más reservas que el que está podado. Pensad que cada hora del olivo es como una placa solar, que está cogiendo energía del sol y está guardando, o sea, está produciendo azúcares de la fotosimilar, tal cual, lo está guardando en la reserva para luego en primavera cortar con eso. Si no hay, o sea, siempre, por eso digo, periodo de poda entre la recolección y el periodo libre de helada. Yo ya que voy a aceituna en mi finca, no caen hielo en invierno, corta ya. Al día siguiente termina la aceituna porque el olivo, al estar podado clarito, las ramas que has dejado van a estar mejor iluminadas todo el invierno y en invierno el olivo no llega a estar parado del todo. Tiene un poquito de actividad latente. Ese poquito sol que le está dando al mediodía cuando no hace frío, parece que no, pero el olivo está tomando. Bueno, muy buena pregunta también. Más cosas, digo usted. Vamos a ver, ¿tiene que ver algo la poda con que a ciertos olivos, en la parte superior, las ramas finas, por ejemplo, yo tengo mucha resina, se le secan llegando marzo o abril?
¿En que la rama? Pero no toda la rama, sino... No por la poda, sobre todo la manzanilla cacereña también hace eso. Me imagino que será, vamos a ver, tema de deficiencia nutritiva. Yo he estado dando vueltas, lo he visto. Se ha visto picual, cobranzosa, que es portuguesa, que es así larga y así como de pico, así todo. Aquí la no cornicabra. Sé si la, ¿cómo la decís? Cornicabra. La decís cornicabra, se parece, es la misma, pero es más grande, es cobranzosa. La cornicabra más pequeñita, no sé si veremos alguna. Y luego está la manzanilla cacereña, que es redondita, que es la que tiene un poco rendimiento. La cacereña es muy sensible a la falta de boro, de magnesio, de calcio. Y se seca la rama entera en las partes arriba. Eso se llama escoba de bruja, que a lo mejor los grupos, o sea, por ahí lo habéis leído. Pero eso no es por la poda, es por la nutrición. Boro, dándole boro foliado, boro al suelo, no tiene nada que ver. El problema es con oliva, con escoba de bruja, le dices tú, llego yo a poder y ahora que le quitas este, si está seco por todos lados. Porque las mejores ramas son las altas, que son las más iluminadas. Y con la parte de boro, esas ramas están jodidas. Por eso, olivo con parte de oro, pasé de cacereña, yo casi en los cursos de poda intento darlo de lado, porque no se van a quedar, le haga lo que le haga, no se va a quedar bonito. No se quedan bonitos, pero hay que hacerlo, porque no va a venir aquí nada más que para la foto. Eso es un problema. O sea, digamos, para que se quedaran guapos guapos, pues tenía que estar bien nutrido. O sea, yo en los grupos, o sea, eso también, ahora diré lo de los grupos, me lo recordáis, lo de los grupos de Facebook. De... Olivos que están cuidaditos, en los potas, que le quitan la otra ramita, ponen la foto, la gente te hace palmas. Habla un olivo abandonado. Poner las fotos, que le haga lo que le haga, no se queda bonito. Hoy no se van a quedar los olivos bonitos. Salen los periódicos, pero según, digamos, las aspiraciones profesionales que tenga uno, dice, yo no voy a poner nada más que trabajo de circo, de circo, un olivo, que le quito tres ramas y que me hagan palmas. No, es un trabajo bien hecho. Por eso que eso, esos olivos así, con escoba de bruja, así al vecino, si el suelo es pobre, pues también lo puede manifestar. El problema es, jato, como decimos nosotros, que el problema es nutrición. Con la poda, pues, no se van a quedar bonitos, pero hay que hacer. Bueno, pues veo que hay nivel de interés. No hay otra vez de las preguntas que haces con tonterías. En terrenos muy ácidos como este, sí. ¿Qué abono es el que mejor? Los terrenos ácidos les falta de todo, porque son suelos lavados. Aunque penséis en Andalucía, ahí yo tengo, o sea, Córdoba capital, el norte de mi provincia son exactamente los mismos terrenos que aquí. Hay fincas de caza mayor, hay fincas con cochino ibérico, con vacas, son estos suelos exactamente mismos. Pizarra, granito, o sea, que esto lo tenemos allí. Boro, magnesio, sobre todo hace falta, luego fósforo y potasio en un tanto, pues eso, abonados que van bien aquí, el sulfato amónico del 21%, desde aquí lo trabajáis, el triple 15 de toda la vida va cojonudo, echarle boro de vez en cuando, o sea, el vasito está de yogur por encima, la dolomita también va bien, que le he hecho una especial olivo hasta que vende, una especial olivo 25 días similar, también van bien, pero que lo que yo he dicho antes va mejor todavía, eso ya, esa vez sí da para otro curso, por ahí un señor me preguntaba. La verruga, pues menos palos y más cobre. Ya. Menos palos, la cobranzosa que le decimos tanto con mi cabra es muy susceptible a la verruga. Pero. Esa es una bacteria, digamos, la bacteria donde se hace una heridita, llega la bacteria, y segrega una hormona que engaña a la planta y produce un tumor bacteriano, que es la verruguita que ve. Si le da golpe y la planta no está protegida de cobre, aquí es que yo he visto, por lo que he visto, no están tratados los olivos, pero cuando veis muchas fotos y demás, los flores y demás, están azules los olivos. Ese cobre, o sea, si el olivo está impregnado de cobre, el cobre es como un abortivo para esa bacteria. Entonces necesita tratarlo, fumigarlo, sorfatarlo, como digáis. Y luego ahí, cada variedad tiene una susceptibilidad, digamos, no todas las variedades tienen la misma susceptibilidad a la verruga. La cobranzosa, por mi cabra, como decimos nosotros, es de las más susceptibles. La picual, por ejemplo, de las que menos. Si alguno tiene picual, la habéis comprado en vivero. Esa la puede hacer con una metralleta así, con mucho norri, que no echa verruga. La arbequida, ahí, la cacereña, ahí. Pero la cornicabra, esa con mirarla ya le sale verruga. La digo, con la poda. Cada verruguita, pensa, cada verruguita, cuando llueve o cuando está el olivo mojado, salen como si fuera espermatozoides de la verruga, bacterias nadando por la superficie de la corteza y donde encuentren una heridita, o bien del mareo, o bien de una granizada, ahí se instala y forma otra. Por lo tanto, en la poda, todas las ramas que hagamos con mucha verruga, quitarlas, porque quitamos inóculos. Es como habéis visto lo de la silella partida, ¿sabes? ¿Recordáis cuando sonaron que cortaban la rama infectada? Pero para quitar inóculos. Por eso, olivos que la vean tuberculosis, ramas que estemos afectadas, a la candela, a la chimenea, al fuego, meterle fuego. Pero bueno, digo, esto ya no es de poda, pero bueno, también con la poda se reduce bastante la incidencia de tuberculosis. Cuando quitas ramas muy afectadas, que son fuentes de inóculos y que te infectan otras ramas que están sanas. También va a vender lo mismo, si el olivo está grande, está espeso, está cerrado, le tienes que dar con la vara una paliza y rompe muchas tallas, hace muchas heridas, metes más verrugas.
si el olivo está clarito, que con cuatro palitos, metiendo el peine un poquito, has terminado, la semana varita tiene menos verruga también. O sea, la poda, ya digo, como lo más caro del olivar es la recolección, tenemos que intentar, o sea, con la... Por eso digo, lo que te gasta en poda lo recupera en recolección, o sea, en costa de recolección. Bueno, interés, más cositas, diga usted. ¿Sería conveniente hacer análisis de suelo? Se lo digo yo gratis, con un poco... Bajo en todo, bajo en todo. Bajo en todo y pH ácido. Con el servidor de estudio geología, con el mapa geológico en la mano, más viendo. Aquí va a entrar, ya digo, para decir, para suelo, eso es un fertilizante, dicho, es un patamónico, triple 15, boro, dolomita, combinándolo cada año. Y si tratáis, no sé si fumigáis, el que fumigue, pues meterle cada fecha más los tratamientos de primavera, pues sobre todo nitrógeno y boro, los tratamientos de otoño, sobre todo potasio, ya depende. Pero vamos. Que ya digo, que lo de los análisis de suelo, se nota mucho que tú hagas un análisis de suelo y plantees el abonado en la producción en cultivos anuales, o sea, cultivos de un año, el trigo, la patata, el tomate. Las plantas perennes, como el olivo o la viña, funcionan con su reserva, o sea, la reserva que tienen. Por eso que no hay tanta correlación entre el análisis de suelo y la producción. En las plantas leñosas hay más correlación entre el análisis de hoja y la producción, que entre el análisis de suelo y la producción. El de suelo te sirve, dice, sé más o menos por dónde va el suelo, sé que abonos van a dar mejor resultado, y ya remato con los foliares o con la podera. Pero vamos, son solo ácidos. De nitrógeno no tal, fósforo no estará muy mal, potasio no estará muy mal, pero todas, o sea, calcio, magnesio, boro, fin, con los suelos. Hierro estarán bien, ahí lo digo yo, pues, teniendo un poquito de base de geología, le digo yo, digamos, el análisis de suelo. Más cosas vamos a intentar, por lo que he dicho, que sean con la relacionada a la poda. Dígame usted. Es que si no, ¿cuánto llegamos? ¿Cuántas veces? Una hora. Y no hemos salido al campo. Dígame usted. Bueno, vamos. No, diga, dígame usted que está feo gente a lo cortar. Hay que darle el cobre a los olivos. ¿Y cuándo? Depende de la finca, o sea, de la humedad que haya y de la variedad. Por ejemplo, hay variedades, la picual, que no necesita, que no tiene verrugas, o sea, no desarrolla, pues necesita, como dice, menos tratamiento al cobre al año que la corazosa. Pero la media, digamos, pues está en dos veces al año. Una en primavera, abril, y otra en octubre. Luego hay fincas muy malas, que tengan mucha humedad, que tengan muchas enfermedades, que a lo mejor hay que darle tres veces al año, cuatro. Y hay fincas súper sanas, que son climas muy fríos y muy secos. O sea, climas muy secos, ya sean fríos o sean cálidos, que a lo mejor con una o media dosis al año le sobra. Está muerto. No, está vivo. Pregunta de poda, ¿dónde va? Si no vamos ya al campo. Dígame usted. Eso es tontería de urbanita. A ver, tontería. ¿Cómo se va a decir la de corte a corte, cada corte, cada corte? Aquí estamos para trabajar, no para ser de cuatro cortes. No es viable. No es viable. No digo, no. Y además, métalo usted aquí a uno siempre, a los tres días está tosida y hay que tirar. Nadie, efectos prácticos, nadie da. Si es que corta una rama, ya va a ir algo. Ahora va a ir a otra, ¿qué va? Cada corte que haga va a desinfectar, porque dice, yo desinfecto todos los días, pero si ha estado, ha cortado, ha dado 500 cortes. ¿De qué sirve que cada 500 cortes desinfecte? No tiene sentido. No tiene... Cobre, o sea, tratamiento poco. Porque aquí tratar foliamente, tratar y algo, nada, poco, ¿no? Poco. Ecológico total. Bueno, no, el cobre ecológico, lo compro para estar ecológico, pero no hay problema. ¿Pregunta de poda alguna más? ¿Nos vamos al campo? Vámonos. Y así hay menos. 5x5, vale. Picual, la variedad, o sea, Jaén, 97% de Jaén es picual, y luego o sea, la provincia limítrofe también. Es la variedad más productiva que hay, la más eficiente, la que más agradece el manejo. Letra pequeña, es la más delicadita, dicen que es el olivo más señorito que hay. ¿Qué quiere decir? Que es la más sensible a la sequía, más sensible a suelos pobres y muy sensible al exceso de madera. Como veis, las aceitunas, lo que estaba diciendo, estos no son los picuales que yo he dicho, pero me viene al caso. No creáis que la variedad picual echa así la aceituna. Estas aceitunas son moscas, como yo os he dicho. ¿Por qué? Porque entre mayo y junio a estos olivos les ha faltado agua y no han podido hacer hueso a su tamaño. Por eso son las cosas más pequeñas. O sea, una aceituna picual, bien desarrollada, se pone así. Acá que está ahí, ahora lo veremos. Esa es cornicabra, esa es mucho más resistente a la sequía y las poquillas que tiene colgando más o menos tienen su tamaño. Esa es la variedad de Castilla-La Mancha.
Antes ha dicho cobranzosa y me había dicho algún muchacho con cornicabra. Esa es cornicabra. Es que aquí todo casi es cornicabra. Las nuevas que se han puesto casi todas son cornicabra. No sé, y era cobranzosa, pero esa de ahí sí es cornicabra, la de Castilla Mancha, que es española. Aquí la tenemos. San Pedro hace lo que le dé la gana. Nosotros con San Pedro no podemos hacer nada. Así que nos tenemos que adaptar a lo que hay. ¿Cómo intentamos mejorar esto? En el artículo 4, ¿acordáis? Pues tenemos que dejar estos olivos más chiquitos. Al tener menos ramas, pues el olivo, las ramas que queden, tienen, digamos, el sistema radical, o sea, el sistema radical y el tronco, que es la tubería principal, tiene que repartir a menos ramas, esas ramas reciben más savia, esas ramas echan la aceituna más gorda. Porque luego esta aceituna más así de pequeñita tiene muy poco aceite, muy poco rendimiento graso. Por eso, esto es inviable. Pues se dice, es que no le coja kilos, es que esto sí como le va a coger kilos, si esto no pesa. Estos son moscas, como decimos nosotros. Vale, ese es cornicabra que le veo por la verruga. Al tener verruga, el picuá. El picuá es muy raro que tenga tanta verruga. Sí, este creo yo que es cornicabra. Sí, por la cantidad que tiene. Exactamente. No le ha quedado ninguna. ¿Vale? El picuá. El picuá no tiene verruga. Porque es variedad, eso es variedad resistente. Aquí hay una. ¿Cómo la que? No, esta no es cornicabra. Sí, el picuá también. Esa es por entonces. ¿Quién la coge? Con peine, ¿no? La más la coge. Si la recolección se hace temprana con peines, se mete mucha verruga también. Bueno, también un año cayó una más. Vale, pues digamos que ha ido para afuera. De alturas también, no está mal. Dice, pues entonces, vamos con el artículo penal. El artículo 1 dice, poda con peines, o sea, recolección con peines, perdón. Pues por dentro dejarlo menos olivo por dentro, vale. El artículo 2, la iluminación. Si se para mucho lo dentro, lo veo refilón. Las partes de fuera también iluminadas, por dentro... regular. No se puede decir que tenga muchos problemas de iluminación porque son chiquitos, pero bueno. O sea, dice, por problemas de iluminación, como quien dice, casi lo justo habrá que hacerle. El 3, relación hoja-madera. Mirad, palo. Cuando vais a olivos de Andalucía se ve hoja. Mucho palo. Pues hay que quitar palo, ahora vemos cómo. Y el 4, ajustar el olivo a la realidad de la finca. Lo de la luz. Aquí dice, anchura del olivo. Si os fijáis, la altura, más o menos... es igual a la anchura, o sea, todavía los olivos, sombra, uno a otro se dan muy poquitas. A este marco, ¿qué quiere esto decir? Los olivos, este es el tamaño que para este marco tienen que tener, más grande no se puede. Como estaba eso que antes he dicho ahí que pegaba la carretera donde hemos dado la curva, eso es inviable. O sea, por tema de luz, el tamaño que tienen han llegado a su tope. Por tema de competencia por el suelo, hay que arrearle porque estáis viendo que están echando moscas, las están muy pequeñitas, por tanto. Para mejorar la aceituna, vamos a quitarle masa y luego con el suelo, pues intentar que ahí no compita. Vamos a ver. Pues entramos al lío. Intentamos, ya como hemos dicho, buscar el olivo o sus tres brazos. La altura de la cruz, lo deseable, como siempre, casi siempre a un metro, por si quiere entrar el paraguas, porque este olivo el paraguas no los pille. Se puede pensar en subir la cruz, pasa que esto ya es más complicado. Todavía a este se le puede subir la cruz. Es muchos años, pero se le sube. Se puede subir. Dice, en el artículo 1, adaptar la recolección. O si queráis, dice, mira, como eso es algo raro, porque, ¿qué tiene? No, miento. 5 metros no entra el paraguas. Así que no la vamos a subir la cruz. Para el paraguas tiene que ser la más corta, unos 6-7 metros. O sea, que aquí nunca va a entrar paraguas. A no ser que sea un paraguas mini, una bosca de esas. Peine, o sea, adaptar la recolección. Venga, poner uno. Entonces, tiene la cruz aquí. Ahora, yo normalmente lo olivo, digamos, como un protocolo, o sea, ya efectos prácticos. Lo de los 4 artículos, olvidaros. Y esto recordar a los almendros, para la hora de meterle mano, como por piso, los almendros habrán dicho también que se poda como por piso. Vamos, pensando dónde tocamos, de los pisos bajos a los pisos altos. Planta baja, las patas, dice, número de patas, estos olivos son de un pie, pero habrá otros que no encontramos que tengan varias patas. ¿Tiene varias patas? No tiene un pie. Entonces, ¿por qué? Porque podría haber que atacar las patas o quitar algunas patas. Nada, la planta baja no atacamos nada. Planta 1, primera planta, ramas principales. Este tiene 1, 2 y 3. Ahora, ya he dicho, tenemos que intentar buscar que las tres ramas sean lo más homogéneas posible en ángulo y en grosor. Como veis, esta mucho más gorda, más derecha. Esta se lleva más savia que las demás. Y esta, en cambio, es una culebra. Por tanto, esta es la más dominante. Vale, vamos a hablar de eso. Esta es la más dominante. O sea, que vamos a pensar sin pensar, o sea, sin mirar el resto del árbol. Esto, o sea, olvidaros de eso que he dicho. Sin pensar, dice, esta es la más dominante, a esta hay que pegarle un testarazo, porque esta es la más alta, la más derecha y la más gruesa, hay que pegarle un porrazo. Pues vamos a atacarle a esta rama
algo, lo primero, dice el corte más gordo. Hay que buscar el primer corte, siempre el más gordo posible. Por lo tanto, dice, vamos a ver, en el piso 1, dice, trae rama. Dice, pues vamos a ver, la rama más gorda, más principal, más derecha, ¿qué le podemos quitar? Eso ya más o menos todo, dice. Pues entonces, de la rama más gorda, más derecha, más vertical, ¿qué parte le estorba más a la otra rama? ¿Esta de aquí le estorba a la otra? No. No. ¿Esta de aquí? No. ¿Y esta? Sí. Ya yo creo que sí. Pues ya sabéis dónde vaya. Sí, arranca, la arranca antes, se ve. Le he quitado a veces porque si esta la corto entera, se me decaja y se me lleva corteza. Siempre cuando son ramas de cierto tamaño, trocearla. Si fijáis, la poda y sobre todo el picual, más que ninguno, quitarle gordo, o sea, buscarlo gordo. Vale. Ahora, además este corte tiene una cosa. Estaba mirando al sureste. Con esta rama que estaba aquí, le estaba dando mucha sombra a esta a la otra. Ahora, esta parte de aquí le va a dar un montón de luz. A esta parte de aquí también, esto va a crecer. Acuadas y túnel, poner la gorda mucho más que estaba antes. Por lo tanto, dice, es que con eso has perdido producción. No, con eso es aumentar la producción de esta y de esta. Y si os fijáis, vamos a ver, cuando no hay espacio, veis, no hay espacio ni luz. La hojita muy corta, digamos muy corta, muy pelona, y en cambio, donde hay luz, veis los brotes más largos. O sea, donde hay luz, digamos, la savia produce más. Al hacer esto, hemos mejorado la alimentación lumínica, o sea, la luz, y hemos mejorado también lo que es el reparto de sal. Vale, reparto 1. Dice, ahora, esto lo digo yo podar. Dice, ahora vamos a coger y a limpiar. Para podar, para que me entendáis, yo hago el protocolo, luego cada persona lo hace a su forma y más o menos luego cuando tiene cierta idea es intuitivo. Yo ahora le doy la vuelta, como yo lo hago, como si fuera un reloj, la cuerda de reloj, le voy dando, y lo que voy es donde haya ramas muy paralelas, muy juntas, da un golpecito. Empiezo siempre por donde he hecho el hueco. Aquí yo tengo ya un hueco. Digamos aquí, como que dicen, hay que quitar. Alguno dirá, ¿y esta por qué no la quita? No, no lo pensaríais. Pero esta, si yo la quito, empieza estos chupones, que vemos que el dueño ha tenido que quitar aquí chupones. Mientras que esta no sea, digamos, demasiado dominante, la vamos a dejar porque me cubre, me evita que se queme y me evita que estos chupones. Y esta aquí va a dar mucha luz, se va a caer para acá por el peso. Y esa le meto el peine y cae muy bien. Esta de aquí se van a poner rabiosa de buena, esta de aquí. Ahora, esta de aquí. Esa fuera. Estas ya no me gustan tanto, porque esto es chupón vertical. En la picual y en la cornicabra, los chupones, hasta que no tienen el grosor de un palo de fregona, no echan. O sea, esto, digamos, es inútil. En la otra variedad, como la manzanilla casereña, tienen este bigote así finito y empiezan a echar. O sea, que en la picual, sí hay que quitar. Vale, han caído, vale. Ahora, luego, vale, vamos a dejar, para que vamos a ir a la cosa. Pues empezamos con el reloj, ¿eh? Aquí tiene su espacio, si os fijáis, esto, de aquí a tres, o sea, a mitad, antes de verano, esto está cubierto por todo esto y esto que se mete para acá. O sea, que este hueco, tenemos que hacer huecos que más o menos el olivo sea capaz de cubrir en una o dos campañas. Este hueco está cubierto en verano, ya lo, si no lo veis. Seguimos con el reloj, venimos para acá. Esta rama, vamos a ver. Aquí tengo la otra rama, si os fijáis, esto es lo que yo digo, una culebra. Mirad todo el palo que tiene, para nada. Y ahora vamos a ir al artículo 4. Esta finca estaba pasada que no tenía agua bastante. Por lo tanto, si esta culebra tiene la relación hoja-madera muy mala, digamos, porque estas hojas que están aquí tienen que alimentar a todo ese tramo madera. Visualizad si yo quito esta rama entera, ¿cómo se queda? Pues se queda justito, pero es que recordad que las aceitunas son como conguitos. Si yo quito esa rama, a cada dos que han quedado tienen más savia. Se van a beneficiar, así que... Fuera.
estos rollos y tal, un poquito de tiempo. No hay más para arriba, pero no había dios. Mira, pero aquella es más... ¿Veis cómo se queda? Ahora se queda como tres brazos. Uno, poco. Dos, tres. Pero son dos ramas, pero quedan tres. Aquí tenemos otro hueco. Tampoco lo vimos, está cubierto. Luego se llena. Por aquí todo esto, que está ahora... ¿Veis cómo está defoliado, que tiene poca luz? Porque le daba muy poquita luz y solamente tenía las poquitas hojas a la punta. Ahora esto se va a alegrar. Vale, prácticamente más. Pero podemos seguir quitando más. Eso lo hacen las zonas de mesa, que en las zonas de mesa van buscando calibre muy gordo, o sea, calibre muy grueso para la mesa. Limpias que dice, pues ya ahí a lo fino, al detalle. Queremos más o menos, visto desde arriba, ya sí, imagínate arriba que os ponéis con el dron. Ya tiene forma de estrella. Ya tiene su entrante, su saliente, ya no es redondo, si lo veis son redondos. Ya no es redondo. Pero todavía sigue habiendo ramitas que son paralelas, ramitas que son finas. Podemos dejarlo ya como está, pero dice, ¿queremos seguir? Pues os voy a decir, voy a coger el serrucho manual, que lo tengo en el coche. Un hueco, esto digo yo, para que me entendáis, toda esta rama tiene inmunidad diplomática. Como tiene aquí un hueco muy grande, lo podemos quitar. Está bien iluminado. Nos venimos para acá. Esta parte de aquí, que tiene hueco, también tiene inmunidad diplomática. Pero ¿y aquí en medio qué pasa? ¿No veis que está sobra? ¿La veis o no? Sí, sí. Entonces, esto ya digo que es limpiado. Y ahora la quito, miradlo sin que la quite. Cerrad los ojos, a que casi no se nota. Muy bonito, que la ha cambiado. La gracia es que se quite y que no se note. Exactamente. Aquí ya hemos limpiado. Vale. Seguimos por aquí buscando eso, duplicidades. Esta hemos dicho que cierra por aquí. Esta hemos dicho en un año o dos para la calle, pero este año me viene bien. Seguimos por aquí. Aquí ya hay mucha tela, ahí no me gusta a mí cómo está eso. Vamos ahí. Ahí está mucho. Si os fijáis, estos son chupones. Sí, eso hay que quitar. Si el chupón tiene mucho espacio, uno, o sea, digamos, que no está solo, pronto empieza a estar, o sea, esto sería chupón macho, que va como un espárrago para arriba. Cuando no tienen espacio, van como un espárrago y lo que quieran sobresalir por los demás. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Como no tienen sitio, van como un espárrago para arriba y eso se pondrán como el palo una fregona cuando empiezan a estar flojos. Chupando mucha savia y no echando. Por lo tanto, quitarlo. En cambio, estos chupones de aquí están un poquito aborcados y tienen luz. Esos van a ser aceitunas como un escocio se pueden hasta partir del peso. Pero estos de aquí no. Así que ahí a mí aquello no me gusta. Poco menos dos o tres. Fijaros, esta de aquí. Ese sí. No es chupón. Estas péndulas, sí, esta se va a poner aceituna hasta aquí. Déjala. Pero esto. Este no me gusta. Esto es lo importante, lo que me preguntaba el señor de la quemadura. Esta es la que me evita que se queme y esta. ¿Lo veis? Sí. Me da sombra aquí. Y esto aquí, como quien dice, no le está dando sombra a otra rama. Si aquí no hay rama. ¿Para qué coño lo voy a dejar como... Yo digo la poda, muchos sitios, coger una tarrina de helado con la cuchara y rebañarla. No, si os veáis, yo estoy dejando por dentro. O sea, yo estoy dejando lo cubierto. Esa para adentro, vale. Esta de aquí. Está feota, pero esa va a echar mucha aceituna. Porque está ahí bien iluminada y tiene espacio. Esta... Le vamos a perdonar la vida un tiempo. Pero esta de aquí tampoco me gusta. Vosotros veis la que estoy cortando, ¿no? O sea, chupón. Que digamos, esté rodeado por otro. Sobra, ¿veis? Esto es un chupón. Si os fijáis, mucho palo para poca hoja. Y esto no echa trama. No echa, trama es la flor. No sé cómo lo decís vosotros. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues ahí, yo sigo viendo aquí espesura. Ya, acordaros lo de mochuelo, que yo tengo que haber un mochuelo y parado. Este. Esto tampoco. Este. Y ahí está. Le vamos a perdonar un tiempo. Vale. A esa alta, perdón, a esa alta no se le podría cortar un poco arriba para... Lo de despuntar en el olivo está prohibido. En el almendro y en la viña sí. Los árboles de hoja caduca despunta y te echan la fruta lo que ha quedado. El olivo es perenne y si despunta lo que echa es esto. Digamos, o sea, echa chupón. O sea, lo que queda atrás madera no echa fruto. O sea, en el olivo está prohibido despuntar. Hay que sacar la rama. Que os recuerden a la cuerna de un venado, digamos, con su roseta. No, nunca se despunta, o sea, las ramas que sean completas. Si hay alguna, por ejemplo, no me gusta esa, no despunta aquí. Si no me gusta, por la base siempre. Nunca despuntar. En el almendro sí hay que despuntar, pero en el olivo no. Vale. Luego, fijaros, si dejáis los tocones muy grandes, veis, el compañero de aquí un tocón y están los chupones. Pues, dejarlo un poquito más raspado, como lo dejé yo, para que no salga el chupón. ¿Ves? Ahí hay otro, se dejó otro toconcillo. Claro. Y está echando el chupón, sí, está gastando el olivo, sabio. No echa uno, echa 10. Vale, limpiar. Ya está.
¿Veis? El olivo se ha quedado igual de grande, simplemente que más clarito. Acordaros de la jaula del pájaro perdiz. Le hemos quitado un alambre sí, un alambre no. El pájaro perdiz saca el pescuezo, pero no se sale de la jaula. Esa es la idea. ¿Le da el sol que se achicharre la madera? No. ¿Hay alguna ramita que, que no le dé la luz? No. La hemos reducido porque la aceituna era conguito. Sí. Puesto olivo ahora, ya lo hemos puesto mucho más productivo que estaba antes. Este olivo se le tiene que coger más kilos que si no se lo hubiera hecho. Todas estas ramas que están así derechas, si Dios quiere, el año que viene por el peso, en verano están caídas para abajo por el peso. Pues esa es la idea, digamos, quitar lo que sobre, pero no abrir como un cochinillo al horno, no echar medio olivo abajo y ir buscando cortes gordos. Corte gordo, o sea, primero buscar uno gordo. O sea, voy a hacer, si queréis otro de estos así, a lo gordo, y el siguiente ya pedí voluntario. Dígame usted. Pregunta. El corte ese que ha hecho usted ahí abajo, ¿cuál no sería? ¿Este? No, no, abajo, abajo, el, al otro. Sí, gordo. El del otro, sí. Dígame usted. Ahí abajo ese. ¿No sería conveniente darle algo de masilla o alguna cosa pregunta, para tapar la herida un poco? Yo le digo por experiencia, vaya. Ahí, en el pico. Hay gente que lo hace y gente que no lo hace. Al cabo de, o sea, porque estos olivos que tienen, 10 años, 15, 20, no sé lo que tienen. 20 años. Picuales de 500, 300 años, secos las cañas, lo hay que nunca se le ha dado cobre, o sea, nunca se le ha dado esa masilla, no pasa nada. La viña tiene enfermedad de la madera, por eso es bueno darle. La mayoría de variedades de olivos no tiene enfermedad de la madera, por eso ni fu ni fa. Vale. Hay una variedad que es la pico limón, que sí tiene enfermedad de la madera, y sí recomiendo, pasa esa de Extremadura, no de aquí, y sí recomiendo lo que usted dice. Pero en estas variedades que tenéis aquí, yo no he visto diferencia entre aplicarle una masilla o no. La viña sí tiene que hacerlo porque tiene enfermedad de la madera. La viña, de hecho, recomienda no triturar el ramón, porque se pueden transmitir enfermedad de la madera. El olivo, triturar el ramón, porque es bueno, porque no hay enfermedad de la madera. Eso es buena pregunta. No se preocupe usted, lo que hay que hacer, ya que lo dice usted, darle los cortes, inclinación para que el agua escurra. Para que si se queda horizontal, pudre. Claro. Pues ahora yo esta, escurre. Este, si veis, escurre. Y aquí, si os fijáis, he quitado la rebaba. Porque si dejo la rebaba, me salen chupones por ahí. Este corte ha sido anulado. Yo he dejado el olivo, lo he dejado a dos brazos, pero en realidad son tres, mira, uno, ¿no? Y tres. No se puede dejar este corte. Eso no, exactamente. Vale, ¿por qué no lo he quitado? Porque yo corto ese, ya me he cagado la cadena. Pero ese corte, al día que haberlo cortado en su día, me he quedado como esto. 200% de acuerdo con usted. Pero eso se me come la cadena y yo no, soy muy hombre. Pobre para gastar tanta cadena. Pero hay muchas cadenas. Otro brazo. Tiene, como que dicen, no más que culebra. ¿Por qué? Como no tienen espacio, al final tienes que sacar los palos muy largos para que haya espacio. No es mejor, digamos, que hacerle, o sea, que haya menos palos y quitar. La idea sería racaclán, por ahí. Pero, si os fijáis, lo que va a quedar, antes de cortar hay que ver lo que queda. Si corto esta, si ahora esta de aquí, hasta que se junte, si quito esta entera, hasta que se junte estas dos, son unos pocos años. Y además es cara norte, las ramas van a tender a ir para allá. Por tanto, esto hasta que se cierre para acá va a costar mucho. Por eso, esta hay que quitarla entera, porque digamos con este tronco y una, dos, tres, le sobra. Pero esto de aquí no tiene nada para allá. Y yo no puedo dejar aquí. El aparcamiento de un trailer no lo puedo dejar aquí, que salga la periódica, más pierde producción. Esto sí se perdería producción. Por lo tanto, esta vamos a ir preparándola para regalo. ¿Me entendéis? Preparándola para regalo. Vamos a ir preparándola para que esta y esta se vayan montando aquí y en unos años, racaclán. Lo ideal, ya digo, sería cortar. ¿Qué ha hecho el compañero estos años atrás? No ha pensado en reducir madera. Esta la ha repelado y esta también para que coexistan las dos. Pero ahora mira, esta rama por ejemplo, tiene, esta es un rabo de león, tiene un metro y pico de palo para una cola allí. Esto produce poco. Si esta no estuviera aquí, todo esto hubiera echado ramas para acá y tendríamos todo el forraje ese que lo echaría esta rama y tendríamos la mitad madera. Esa es la idea. Madera de la chimenea. Tenéis que pensar que cuando podéis, que pongáis un cartel en la finca, se vende leña de olivo. Y con esa idea. Ponerla en la chimenea, que es mejor. O en la chimenea, así para consumo propio. Yo como vivo en un piso, la chimenea no. Por lo tanto, de esta pata de aquí, nos ponemos, yo quiero que esta rama me cierre para acá y aquella me cierre. Pues vamos a pegarle un testarazo a ver cuál es la que más estorba. Vamos a ver. Si pensáis, vale. Vamos a ver. Y también respetando la hoja madera, por este lado. Si quito por aquí, se me queda otra culebra. No me gusta.
cambio. Esta la puedo quitar. Y ya se me va cerrando para acá, porque quitarla entera. Quitarla entera. Esta sí. Esta sí va a la calle seguro sí o sí. Porque veis que esta cuando la quite, todo esto se mete para acá. Pero esta, digamos, ese hueco en un año tengo. Esta la podría aguantar. Pero por aquí a ver qué hacemos, porque esto de aquí está regulado todavía. Si no, lo que hago, ya está, ya lo vi. Vale. Como lo he engañado, ya voy a procurar que esta que no toque la tierra se me vaya metiendo para acá. Esta de aquí se me vaya metiendo para acá. O sea, estoy envolviendo para regalo esta. ¿Me entendéis? La estoy preparando cuando, o sea, en otro golpe seguramente iría por aquí, en otro golpe, o quitarle por aquí, o ya sacarla entera. Sacarla entera por aquí y cuando, porque esta obra, al tener aquí espacio, aquí va a salir chupones, como esto que sí que tronchado, o de aquí va a cerrar y se va a intentar cerrar, y esa de ahí va a intentar cerrar. Ahora le haremos también un golpecito más. Esta está también, esta está en la chimenea ya también. ¿Veis? Porque tampoco quiero dejar los olivos chicos, yo quiero dejarlo, la idea es grande pero clarito. Por tanto, tampoco voy a echar un sector, o sea, como el aparcamiento de un tráiler, no puedo hacer. ¿Vale? Pues vamos a seguir con esta atacándola. Ahí tiene otra que podemos quitarle. Esta si no la quito con esto para que no haga ruido. Esta, como tira para arriba. Si os fijáis, luego si cambia variedad. Ahí se quedó. Me la corta más arriba. Pues se la ha quitado. No, o sea, bonito del todo no se ha quedado porque gorda, gorda, gorda. No se han quitado. Pero es que no se pueden quitar.